2 minutos más tarde, tampoco es una tampoco es una locura. Minuto arriba, minuto abajo. Minuto y resultado. Vale. Ya esto lo voy a mutear. Bueno, si eso lo pongo para verlo, pero no creo, no me haga falta. Voy a poner ese café y vengo. Y así sea publicidad o lo que sea, pues ya se va. Claro, yo creo que la publicidad no puede ser. En la nevera. No pasa nada. Vale. Entonces, vamos a ir al turrón. Vamos a ir al turrón. Claro, esto lo puedo cambiar desde aquí directamente. No tengo que estar moviendo el rollo todo el rato. Ahí está. Vale. Creo que lo que no tengo guardado es el tema exactamente. Vale. Creo que le quitaba dos a todo. Lo ideal es que me lo guarde. Porque si no, cada vez está haciendo eso cada vez. Y no me. Y me da como lo que viene siendo pereza. Venga. Vale. Aquí de otra manera me lo dirá, ¿no? Beyond the ruins of your former stronghold, and above the gardens of the dead, your brother Melchior waits. Esto lo puedo poner aquí, a lo mejor, si quiero. Vale, pues vamos a ver la criatura en qué punto está. O sea, ahora creo que se debería ver un poquito mejor porque el otro día estuve probando. Y creo que incluso podría ponerlo a más resolución. ¿Qué está tirando mi gato? No, miau, ¿no? Que te he visto ahí muy rápido. Que se ha puesto a cazar el cable y hay como X cables que puedes cazar y ha ido a por el que duele. Vale. Este soy yo y este es mi hermano. Pues a por él, desde el cariño. Nunca sé por cuál de las dos puertas es. Creo que por la que tiene cosito. De hecho, creo que es la otra. Efectivamente. Y ahora llegábamos. ¿Esto dónde era?
Si solo tienes que entrar para saberlo. Ya lo sé, pero por intentar acordarme. Vale, este era el sitio donde estaba ahí como lloviznando. Y yo voy a subir por aquí. Porque al final del pasillo está... está la criatura. Mira, un palo de estos. Que no sé si me hace falta o no. Lo que no sé es... vale. Ya sé más o menos dónde estoy. Aquí yo pienso que me caigo, pero no lo sé seguro. Vale, pues llevo toda mi vida saltando esto pensando que me iba a resbalar y me iba a caer. Pues nada. Y aquí había una criatura. Igual no. Donde la va a ver es aquí adentro. Pero me parece... ah, no, aquí lo maté. Un poquito más para arriba. Me parece que había una criaturica. Pues ya está. Yo no sé para qué lo he matado tan rápido. Si ahora me da pereza. ¿Cuántos bastones tengo aquí? Bueno, da igual. Sí, aquí le va costando la musiquilla. Otro bastón más. Vale, lo tenía que haber dejado en la puerta correcta. O apuntando a la puerta correcta en vez de dejarlo en cualquier sitio. Creo que esta no es la puerta correcta. Esta sí. Quizá un poquillo sí que le cuesta. Digo quizá por decir... sí, porque aquí el bastón no lo voy a poder usar. Vale, esto... ¿cómo era esto? Esto como que tenía que llevarlo a habitaciones, engancharlo con... vale, porque ahí están las puertas de... o sea, la entrada. Si empieza gruñendo, así no va bien. Recognize me, brother. Am I so changed? Sí. Melkaya? Yes, brother. You should have stayed where the master sent you, Raziel. You will find Nosgoth less pleasant than you remember. What has become of my clan? Answer me, little brother, or I will beat an answer from your horrid lips. Hombre. Pequeño. Everyone is afraid, sibling. You awake to a world of fear. These times of change are so unsettling. Do you think I feel no revulsion for this form? Do you believe for a moment that our lord would risk his empire upon an upstart inheritance? Enough riddles. What are you saying? You are the last to die. Vale, entonces lo que voy a hacer es venirme aquí y cuando venga la criatura, pues ha funcionado regulero. ¿En serio? Ha funcionado muy regulero.
Vale, vamos a ir a una que esté más lejos, como por ejemplo esa. A ver si aquí no funciona mejor. Vale. Lo que tengo que hacer es abrir. Vale. Eso sí que tiene más sentido, porque si no, no se lo puedo... Bueno, y ahora esperar a que venga la criatura, porque este va a su ritmo, ¿eh? Tranquilo, Paco, que te esperamos. ¿Sabes? Que no pasa nada. Tú no pierdas el sentido. ¿En serio? Vale, vamos a intentar hacerlo tranquilamente. Porque tan difícil no es. Creo que ya no lo puedo usar más, ¿no? Ya no la puedo usar más. O sea, tengo que buscarme otra... Esta no... Esta sí, porque no la he roto todavía. Se me ha enganchado en el escalón. Esa es por la que he entrado. Vale, entonces lo que voy a hacer es que venga aquí. Ah, que ya se queda ahí, venga. Si te vas a quedar ahí, no te hago esperar. Tell me, Melkaya, where can I find Cain? The Master is beyond your reach, Raziel. He makes himself known when he sees fit, not when commanded. O sea, no lo recordaba, o sea, lo recordaba mucho más difícil. Esto te... Esto técnicamente es una licuadora, ¿eh? Falta el abuelo. Ah, que de gratis, no me lo tengo que comer, venga. You have done well, Raziel. Am I reduced to this? A ghoul? A fratricide? Elevated, Raziel, not reduced. Consuming Melkaya's soul. Sí, pero todo lo demás se mantiene, ¿no? Lo del ghoul y el fratricida. Insubstantial barriers such as these are no impediment to you in the spectral realm. Will yourself to pass through, and you shall. Vale, aquí no puedo, pero tiene que ser en el... En el Rogen. Aquí lo que no ha podido hacer mi hermano lo puedo hacer yo con sus poderes. A tope. Pues ya puedo ir a por un montón de cositos. A por los quesitos que tenía por ahí. Que estaban en varios sitios. A ver si hay algo que se me haya quedado en el tintero, que creo que no. La verdad es que podría pasar sin problema, ¿no? Me refiero... Thank you.
¿Y si me cambio se abre? Esto lo voy a, me voy a arrepentir. Pues no se abre. O sea, me iba a arrepentir y me he arrepentido. Y ahora no me puedo llevar ninguno de los bastones. Ah, en la lista de malas ideas, esa era una. Vale, y además tampoco puedo subir. Pues espero que por aquí se pueda salir. Porque si no estoy más perdido... Que... Ah, no, joder, para otro lado. Si no estoy más perdido que perdido. Ah, vale, por aquí se puede subir. Ay, que esta era la, una de las casitas. Vale, yo creo que por ahí puedo saltar si quiero. Pero... Allí tiene pinta de haber... Ah, no, que estas tampoco son puertas. Bueno, pues vamos a dar la vuelta al ruedo. Porque... Porque viene siendo gratis. Y yo entiendo que por aquí podremos subir. Muy bien. Y yo ya no quiero bajar, pero sí que voy a querer un palito de esto. Vente conmigo. Sí, porque ahora me parece que habrá algún bichillo por ahí. Por ahí no. ¿Dónde va a parar? Igual no tenía... Igual no tenía... Bueno. Igual no era lo que quería hacer, pero lo he hecho igualmente. A ver a dónde nos lleva esto. Porque yo creo que esto ahora mismo no tiene como una continuidad. Return to the sanctuary of the clans, Raziel. Melkaya's soul has endowed you with the means to gain entry. Venga. Beware, however. This hollow derelict is abandoned, but not uninhabited. Bueno, se nota que hay gente que le pagan por no hablar claro. Pero bueno, nosotros vamos a ir a por el quesito que hay aquí abajo. Vamos a cargarnos a... A los dos caminantes estos, o como se llamen. Nunca sé cómo se llaman estos. Pero aquí hay un quesito o algo, ¿no? O no. Vale, igual esto no lo he pensado súper bien. Pero bueno, ya que estamos. Aquí es que no me acuerdo qué es lo que había que hacer. O sea, yo es que creo que aquí no es. Antes. No, yo esto no lo quiero.
Lo que quiero es guardar, que ya me he ventilado a mi hermano. Por lo menos que se quede guardadico si falla por lo que sea. Pues ya lo veremos. Vale. Aquí tenemos los pilares misteriosos. Un cerebro. Que eso es un cerebro. Y un señor con los ojos. Vale, ¿esto era donde había que empujar a los rollos estos? ¿O lo he soñado? Vale, van en el centro. ¿Y aquí qué hay? Una pared negra, como el alma de, como mi alma. Bueno, con los rayos. Del techo. ¿Y eso qué me va a dar? Once acquired, these glyphs empower you with elemental lore. Each spell exacts a sacrifice of energy, however. Vale. Use them sparingly and wisely. Vale, y aquí hay una cosita que está como. Porque hay como un ojo pintado, vale. Aquí me ha dado. Ah, este. Vale, ya sé lo que es. Esto es que te da. Como que tienes poderes, vale. Pues ya tengo un poder. Muy a tope. Yo había venido por otra cosa. Pero no me parece mal. Vale, yo creo que esto tiene que tener otra puerta. Si no, va a ser mega divertido salir de aquí. Me voy a perseguir al bicho. O sea, estamos. Ah, mira, aquí está el quesito. Sí, yo sabía que aquí había un quesito. These artifacts enhance your stamina, enabling you to prolong your material manifestation. Venga. Gather 5 to complete the emblem and thereby augment your strength. Vale, solo necesito 5. A ver, tampoco parece haber hecho mucho, pero yo creo que sé dónde hay como 2 o 3. Si no me atacáis, no vamos a tener ningún problema. Hay otro quesito, pero está allá arriba. Por allí puedo subir. Bueno, pues. Pues si no hay quesito. Si no hay quesito, pues. Pues no sé cómo decirte, sin quesito. Aquí solo puedo subir a donde estaba antes.
y a partir de aquí ya vamos viendo. Allí arriba, que creo que no puedo volver a subir. O sea, ¿qué? ¿Esto dónde estaba? Allí hay un quesito, pero ahí no voy a poder subir tan alegremente. O sea, tenía que haberlo hecho antes, pero bueno. Ya. Ya lo vamos viendo. Vamos a ir por los otros quesitos. Los otros quesitos estaban... Yo creo que al principio, cuando encuentro el agua por primera vez, ahí hay un quesito. ¿Puedo pasar con una antorcha? O sea, que me mola ser un ser inmortal de las profundidades del abismo y llevar una antorcha. Este sitio no sé cuál es, pero supongo que será el primero. ¿Es una antorcha? Bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¿Quién no tiene una antorcha de más o de menos en su inventario? Creo que voy por el camino que no es. Totalmente. Justo. Pues nada. Si será por caminar, hombre. Esto, en el otro directo sí que dije, voy a poner marcadores y luego me lo apunto en lo que viene siendo una libreta. La libreta está ahí, los marcadores en su sitio y no lo he apuntado. Así que solo dependo de que me acuerde, que eso ya es... aquí hay un Rogen. ¿Esto qué es? Que no puedo usar, lo mismo que no tener nada. Bueno, espero que no se haya bugueado y sea algo súper mega importante. Y no puedo subir por aquí. He perdido agua en algún sitio porque, bueno, igual el abuelo lo explica de otra manera. La verdad es que ahora sí que puedo ir por allí, pero todavía quiero ir a... Vale, esto sí que lo quiero probar. Entonces, si yo utilizo... Ah, eso solo lo puedo recuperar. Pues estando en el agua lo voy a recuperar mañana, ¿eh?
No corras. Es que si corre, la vamos a tener. Desde el cariño, ¿eh? Vale. Entonces no era la primera vez que me encuentro con el agua, que me explica que el agua no tiene rollo. Y he metido la cerpita un poquito en la pezpiñica en el agua, pero bueno. Aquí es donde hay quesito. Ahí. Me he acordado y todo. ¿Vale? 2 de 5. Y yo creo que por aquí, más adelante... había alguno más. De todas maneras, hay un sitio al que quiero ir que el otro día me pareció que lo tengo muy... ¿En serio? Paso de plano y vuelvo a ver si ahora ya sí que puedo abrir la puerta. Mal que bien, mal que mal. Me voy a llevar la antorcha. Vale. Aquí es donde me dijo el abuelo que fuese. Pero no es donde yo quiero ir. Este de aquí ya no está, vale. Aquí es donde me ha dicho el abuelo que vaya. Que el rollo este de los clanes, porque hay un quesito y hay más cosas y está guay, pero yo quiero ir ¿le puedo prender fuego tal cual? Me refiero, me acerco y le prendo fuego y tan pancho. Maravilloso. Ah, mira, si tengo esto. Vale, me está calentando bien. Tú verás que me matará y todo.
Vale, yo quería venir a... aquí. Aquí, aparte de que me parece que ahí en algún sitio hay un quesito, pero no lo sé. Quiero ir por este lado. Porque aquí había como un río que nunca... que nunca llevaba a ningún sitio. A ver. Ahí no puedo subir. Y ahí tampoco. Pero lo que puedo es bajar. He perdido el palito. Esa es la parte que no había explorado nunca. Que yo he llegado como un poquito antes. Y nunca había llegado a ponerme aquí. Entonces. A ver. Ahí arriba hay como una entrada, pero dudo. Dudo que vaya a llegar hoy. Y aquí sí que puedo subir. Y aquí también puedo subir. Ah, espérate, que a lo mejor sí que puedo llegar allí, ¿no? Vale. Vale, aquí es donde no había venido nunca. Tampoco puedo hacer súper gran cosa, ¿no? Bueno, ahí hay una puerta. También te lo digo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Porque esto es el mundo de los muertos. En el mundo de los vivos, nadie sabe lo que va a pasar. Que se vea muchísimo, ¿no? Ah, mira, hay un señor ahí. Pero humano. Lo humano es que se mueren con mirar. Vale, ahí no voy a poder entrar. Ahí voy a necesitar algo que no tengo. A ver. ¿Puedo ponerme allí? Que no creo que tampoco emocione mucho. Esas puertas están cerradas, pero aquellas dos están abiertas. Perdón. Si consiguiese llegar allí, podría saltar y entrar por cualquiera de esas sin problema, pero a ver quién llega allá arriba. Y esto tampoco se abrirá a mi paso, ¿no? No, padre. Pues vamos a ver qué hay detrás de la puerta número uno. Más que cargarme gente, que entiendo que el juego va un poco de eso, ¿no? Pero vale, aquí no tenemos puerta, ¿eh? Aquí tenemos vamos a volver a ponerlo en su sitio. Por lo menos quitarlo de en medio.
Hombre. Como no haya que intercambiarla, veo poco futuro. Y no ha hecho mecanismo ni nada. Vale, lo que hay que hacer no es intercambiarla. Lo que va a haber que hacer es que estén mirando para el sitio correcto. ¿Sí? Y ahora por el otro lado. Tampoco. ¿Y si hago esto? O sea, como idea no ha sido revolucionaria, ¿eh? Pero a lo mejor tengo que... Aquí no tengo ni idea de lo que hay que hacer. Vale, ¿y si le damos la vuelta? Lo que sí quiero es ver que en el mundo espiritual, a lo mejor en el mundo espiritual se mueve el rollo y ahí hay algún tipo de entrada. A ver. Moverse se ha movido poco, ¿eh? Y no puedo saltar. Bueno, y no tengo comida, pues. Pues esto va a llevar un ratito. Vale. Bueno, a lo mejor no tantísimo, ¿no? Pero menos mal que no he venido aquí sin vida. Pero si no, no salgo. Sin prisa, cuando tú quieras, ¿eh? No sé si os tiene que brillar más. Sí que tiene que brillar más. Vale. Pues entonces, lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es girarlo y ponerlo los dos pinchando hacia adentro. Que eso no da aquí ninguna pista de que sea lo que hay que hacer. Pero... Si no, me voy a hacer otra cosa. Y aquí tampoco da una pista de... Esto lo tienes que hacer así.
Pues si para arriba no puede ser, vamos a ponerlo para abajo. Espero que no se me caiga, porque si no, me da un chungo. A lo mejor esto es mucho más tonto. Y es que no estoy mirando bien. Mira, que hay una salida allá arriba. Eso pasa por sobrepensar. Pues a lo mejor el punto va de esto. Lo que no tengo muy claro es cómo voy a subir uno. Ah, bueno, sí que tengo claro cómo voy a subir uno al lado del otro. Si lo puedo girar. Mira, y hay un palito y todo. Escucha que tiene un lanzallamas. Yo lo del lanzallamas no lo... The Human Citadel. Its towering walls and deep moats engineered to keep Nosgoth's vampire plague at bay. Venga. ¿Ya está? Se lo podía haber dicho mientras tanto. Vale, y desde aquí no puedo llegar allí, pero seguramente sí que pueda llegar allí. Bueno, seguramente... Segura la muerte, ¿eh? Igual me estoy adelantando. Though the city was well fortified against vampires, its human architects hadn't considered a breach by a creature such as myself. Que no deja de tener una cierta ventaja. Ahora quiero mirar por ahí a ver si puedo llegar a otro sitio o qué es lo que hay, porque no... ¿Y cómo engancho eso? No. Algo estoy haciendo mal porque tengo 0 de 2 y ahí había uno. Vale, ¿de ahí de dónde he venido? Por ahí está la puerta, por ahí está la parte de abajo. Pues la ciudad de los humanos está como un poco retirada, ¿no? Como si fuese una especie de refugio. A mí me parece que si aquí aparecía entre un humano normal, igual se moría del susto. Pues a lo mejor no se mueren del susto, ¿eh? Ahora se me hace un poco así estar aterrorizando a las criaturicas, ¿no? Vale, ahí no se puede subir. Yo creo que por ahí sí que se puede subir. Pero todavía no tengo la habilidad. No, tú que tienes un lanzallamas y que te mato. Igual.
Es que esta parte no la mega recuerdo. Dicen cocina, ¿no? Ahí hay algún sitio donde puedo pasar, por ahí debajo. Voy a... Igual debería haber ido donde me decía el viejo por ir como paso a paso, ¿no? Que aquí a lo mejor me estoy metiendo en un jardín. Voy a ir corriendo porque vaya a venir conmigo. Vale, aquí está la subida. Y aquí hay... Ah, porque hasta que no pueda nadar seguramente no... Porque a mí me suena que aquí se podía nadar, ¿no? Solo que no ahora. Como hoy no, mañana. Vale. Igual debería volver al otro sitio y dejar esto para... Para un momento mejor que... Que no tengo ni idea dónde voy. Mira, voy a volver a... Voy a volver a donde los clanes y ya voy viendo. Pero a mí me parece que esto... ¿Crees que no me verá? Mucha armadura. Mucha armadura para tanto lanzallamas. O sea, no sé si llevar un rollo metálico con el lanzallamas es la super mejor idea. Pero bueno, tampoco soy yo nadie para... Tampoco soy yo nadie para decirle aquí a nadie. Vaya idea de peón caminero que tiene. Vamos, que me he perdido, ¿no? Entonces, yo quiero bajar. Vale, no era lo que quería hacer, pero bueno. Tampoco era lo que no quería hacer. A ver si por subir lo puedo intentar, ¿no? Yo lo que quería era ponerme encima del...
de la pasarela que hay ahí en medio, a ver si hay una puerta o no hay una puerta por algún sitio. Y no me he aclarado a darle al botón. No, 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 no me disparé. Ya me ha disparado. Vale. Yo quiero ir allí. Y no lo puedo hacer si no estoy ya en el mundo de los muertos. Lo voy a intentar una vez más, pero por no irme con la sensación de que todo mal. Mira, ya no lo intento más. O sea, lo he intentado, no ha salido. Si había una puerta que llevaba al secreto más grande del juego, me lo he perdido. Vale, pues esto. Mire más atentamente por si hubiese vale, pues yo volver a lo de los clanes, que ahí la espada. Ahora siempre huyen. Vale, si paso y le acierto y le doy un golpe más. A ver, un segundo. Buena parte. Pero si es que te pegas demasiado a la ventana y está lloviendo y te mojas. ¡Ea! Pues ya está. ¿Quién seré yo para decirte? ¿Quién seré yo para decirte de qué va tu rollo? Pero no me digas que te has mojado. Vale. Vale, igual de esto sí que no me acuerdo mucho. Esto era como muy al principio, ¿no? Pero ahí te puedes. Mira, aquí te puedes tumbar exactamente igual y no te mojas. Ni aún no.
Venga. Pensé que tenía una cosa desamorada como aquella. Ah, esta sí la he podido, enganchar. Y ahora tengo 0 de 2. Vale. ¿Será que he gastado 0 de 2? Ay. Le voy a tirar el rollo en este. Bueno, aparte, no te pongas pesado con el micrófono. Que le he visto los piececillos y por ahí no sé lo que hay. No, pero no lo tiré. Sí, al suelo no. Vale. Oye, ahí hay otro. Pesadilla. Bueno, venga. Es que se me da súper mal apuntar. Ahora ha salido bastante bien, como a la primera y todo, ¿no? Vale, entonces aquí tenemos rejas por un lado. Rejas por el otro, yo juraría que aquí había una puerta. ¿O no? Pues nada, si será por... Si será por red. Vale, no parece que haya nadie. Hombre. Como vuelta no está mal. Pero no te digo yo. Es decir. O sea, que se pasa, ¿no? Pero que igual me he ido a perder algo. Y de hecho me lo he perdido. Porque esta puerta no estaba antes. Y esta es la que yo he visto. Mira. Pues para adelante. Raziel. Kane.
Ya lo me estaba esperando ahí el hombre. This has been unkind. I am your creation, Kane. Now, as before, you criticize your own work. What have you done with my clan, degenerate? You have no right. What I have made, I can also destroy, child. Damn you, Kane! You are not God! This act of genocide is unconscionable! Conscience? You dare to speak to me of conscience? Only when you have felt the full gravity of choice should you dare question my judgment. Your lifespan is a flicker compared to the mass of doubt and regret that I have borne since Mortanius first turned me from the light. Bueno, to know that the fate of the world hangs dependent on the advisedness of my every deed? Can you even begin to conceive what action you would take in my position? I would choose integrity, Kane. Te puedes reír, pero tiene un poco de razón, ¿no? Look around you, Raziel. See what has become of our empire. Witness the end of an age. The clans scattered to the corners of Nosgoth. This place has outlasted its usefulness. As have you. The Soul Reaver, Kane's ancient blade, older than any of us and 1,000 times more deadly. The legends claimed that the blade was possessed and thrived by devouring the souls of its victims. For all our bravado, we knew what it meant when Kane drew the Soul Reaver in anger. It meant you were dead. Ya no me gusta el tipo ese. Que además no tengo ni idea de dónde está. Y no caeré la breva de que aquí vea a Kane. Maravilloso. Vale, bueno, sí. Ah, que estos vuelven a aparecer. Maldito. ¿En serio? Cada vez que me da un golpe. Del tirón. Vale. Mira, no corras, que te da un poco igual. A mí sí que me da igual correr. Al final el Kane no es tanto el problema es... Vale.
El problema es que... O sea, iría pillando las palomitas si lo estuviese viendo desde fuera. Porque esto va... Va a tardar. Mira, ahora está cerca. A este... Casi. Yo no puedo disparar rayitos de vez en cuando. ¿Puede que me tenga que acercar despacito? No, despacito, despacito tampoco es la super opción. Vale, ahora debería estar por allí. KT, esto va a ser otra vez, está súper lejos. Esta vez está, vale, tiene tres sitios. Esta tiene como tres sitios, ¿no? Pues ahora tiene que estar allí. Vale, y el siguiente tiene que ser allí en medio. Y el siguiente está súper cerca. Es en el que es en el que lo puedo enganchar súper bien. Pero no más bueno, o al revés, supongo que se puede ser más bueno pero más malo no. Vale, ahora la criatura va a estar por allí. Tiene que estar por aquí. Pero no es este el momento. Ni ese tampoco. De algo no me estoy enterando. No.
Tampoco he mirado cómo se hacía esto, pero supongo que... ¿Sabes lo que te digo? Que iba a intentar utilizar el ataque aquel, estando cerca. Y ha funcionado regular. Recordaba esto tan ¿Por qué no ha funcionado? A lo mejor si miro para allá no aparece y sé que está detrás. Porque sé que está allí. ¿Puedo comerme el rayo? No. Igual para un momentito a ver cómo se pasa eso, porque no tengo muy claro. Porque no hay ninguna manera de saber.
estaba súper cerca, pero... Mira, ahora está aquí. No me lo puedo creer, ¿eh? O sea, que la opción esté en el joystick este me parece super mal. Super mega mal. Buah, está tan cerca y tan lejos. Pero si es que no puedo esquivar el rayo. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a parar un segundo y vamos a ver cómo se hace este, cómo se pasa esta criatura. Es que no recuerdo que fuese tan complicado. Esto es horrible. Pero no tengo muy claro que... Vale, patio octogonal. A ver, esta guía es un poco regular, ¿no? Me refiero. Vale. Creo que he elegido la peor guía del mundo. Voy a poner, tenía un texto de pausa. Porque es que no tengo nada claro que es lo que hay que hacer aquí. Aquí no explican. Aquí. Vale, la guía fantástica, tienes que pegarle 3 veces. Venga, si será por... Pues le he pegado 2, me falta 1. Está muy guay, pero si no soy capaz de llegar... Vamos a ver si puedo darle. Solo necesito dar una vez más. No me lo puedo creer, ¿eh? Los controles de este juego... Chal, no lo recordaba tan... Voy a quitar el cursor. No lo recordaba tan entretenido. ¿Dónde está la criatura esa? Allí.
Es que puedo engancharlo para saber que le voy a atacar, pero tengo que estar suficientemente cerca porque si no, no lo hace. Vale, yo creo que es o lo veo allí delante o no me va a dar tiempo a llegar. Corriendo, lo engancho. Joder. Madre del amor hermoso. Ah. Bueno. ¡Ja! Eso te pasa por tener una espada antigua. Que no duran para siempre, chato. The blade is vanquished. So it unfolds. And we are a step closer. To our destinies. Sí, claro, ahora sabías lo que iba a pasar. Acabas de perder. Este tío es un gañán. I swore I saw a glint of satisfaction in Cain's eye when the Soul Weaver was destroyed. I did not understand the game that Cain was playing, but I knew the finishing move. From this moment and ever afterward, you and this blade are inextricably bound. Soul Reaver and Weaver of Souls, your destinies are intertwined. By destroying the sword, you have liberated it from its corporeal prison and restored it to its true form, a Wraith Blade, its energy unbound. No longer a physical blade, it can only manifest itself in the material realm when your strength is fully restored. Once manifest, it will sustain you. What are you, little soul? Bueno. Another of Cain's creatures come to taunt this bound specter. I did not intend to disturb your rest. Ah, este personaje me encantaba. A body is needed for sleep. Flesh and bones are required to recline. No, child. All I may do is watch and remember, ceaselessly conscious as this wretched world's history unfurls. Ghastly past, insufferable future, are they one and the same? Am I always here? How have you come to haunt these pillars? Y todo el mundo sabe de qué va el rollo, menos yo. The pillar of balance, corrupted to its core, stands as a monument to his blind ambition. Now these pillars serve only to bind me here, my prison and eternal home, thanks to the avarice of your master, Cain. That bastard can claim no allegiance from me. Then we share a common foe, Raziel. Return here when you have need. Ariel remembers what others have forgotten. Vale. Bueno, por lo menos alguien que va a echar una mano, aunque sea aquí que todo el mundo habla críptico. May you find peace here, Raziel. Venga. ¿Y si voy al otro? Bueno, por lo menos me...
he acabado con el Kane este, que era un poco Kansinaken. Bueno, he acabado. Far in the eastern mountains, a stifled titan stands in mute surrender, unwilling host to a parasitic swarm. Bueno, parece que... bueno. Ah, mira, que tengo la espada también en el mundo... en el mundo real. A tope. Vale, y me he perdido algo de por aquí. Yo creo que no. Pero para pasar por un sitio o por el otro tengo que pasar de plano. Sí, será por pasar de plano, hombre. Ahí muy frustrado con el otro, no te voy a dar un cate, hombre. Vale, yo creo que aquí no me queda mucho más. Your brother Zephon's keep lies far to the east, beyond the ruins that greeted your first exit from the underworld. He and his brood have cocooned themselves in a derelict cathedral, having murdered its human guardians. Vale. Era justo donde iba. No me lo tienes que repetir. Está muy bien que me lo repitas, porque un poco se me había olvidado. Y porque yo quiero ir para allá. Ah, vale. Yo pensaba que al principio conseguía la espada en el mundo de los muertos y poco después lo conseguía en el mundo de los vivos. No recuerdo si he guardado, pero igual va siendo hora de guardar un poquito. Ya, ahí ha guardado a buen ritmo. Vale, y tengo 3 quesitos. Y este yo creo que donde tengo que ir es por aquí. Todavía me caerá el agua. Vale. Entiendo que si yo vengo desde allí, el este será este. ¡Ah! El este será este. ¿No? Pero hay sitio nuevo por el que puedo pasar. Thank you.
sitio está un poco regulero, ¿no? Ay, mira, hay un quesito ahí. Eso quiere decir que a lo mejor tengo que subir a alguno de estos sitios y saltar a por el quesito. Porque de aquí no voy a llegar, ¿no? No, padre. Aquí es por donde he venido, ¿verdad? O es que hay dos caminos. Este es un camino hacia arriba, que eso siempre está muy bien. Ahora, este será para el quesito. Y a ver. Por ahí no puedo subir, que pensaba que sí. Salvar, pues vamos a ver. Vamos a ver dónde podemos pasar de plano. Aquí puedo pasar de plano, pero ahí tengo el agua. Por aquí puedo pasar si quiero. Y puedo. Y si sigo el caminito... Están los dos señores estos que... Tengo muy claro que están aquí. Debe ser de... Esto debe ser camino de vuelta. Vale, tengo un camino de vuelta al pozo. Y por allí tengo una... Una escalera, o sea, una rampita. Ya, de esto no me voy a acordar el próximo día. Creo que he cometido un error sepulcral. Ah, no, perfecto, puedo... Vale. Eso está muy bien, pero yo lo que tendría que hacer es guardar en el... Esto está en azul, azul es más que verde, ¿no? Vale, por ahí no sé si voy a poder subir. Así que esto. Hasta que no pueda nadar. Poco va a haber que hacer por aquí. No tengo muy claro cómo llevar la cuenta de todas estas notas, ¿no? Porque no tengo... El juego no tiene un mapa como tal. Y no...
O sea, como no aparece en ningún sitio los nombres de la zona. Esto es el... En lo que sea, me lo invento, ¿no? Vale, vamos a subir por la rampa. Vale, seguramente eso será para poner la espada. Nada, iba a estornudar y parece ser que no puedes tener todo lo que quieres en la vida. Vale, por ahí puedo pasar. Y por aquí vamos a la puerta. Y ya por lo menos lo... Pues se puede volver. Vale, aquí me han dado papeleta, y he perdido la puerta. Ah, por aquí. No llevaba un arco, llevaba una ballesta y ha empezado a disparar ahí bien. Vale, vamos a guardar esto. Igual sin la espada no puedo. Nada, recupero vida. Y a lo que viene siendo el turrón. Eso. Uy, la arañica esta, no me gustan nada. ¿Me puedo subir? La zona de la araña no me gusta. Ya lo voy diciendo, o sea, la araña no me emociona. Vale.
entonces aquí no hay nada que hacer. Escalar por las paredes sí que me mola, pero la araña no. Y no puedo dispararle. Esto no se podía hacer antes. A ver si sale de esa. Mucha puerta hay aquí. Ah, ahí está la ciudad. Que molaba un montón porque subía ahí y luego iba a... Aquí me he podido tirar horas y horas planeando para abajo y para arriba. Más o menos. Pues ya me dirá a esta criatura cómo. Si no me da... Aquí voy a durar lo que viene siendo muy poco, ¿eh? Allí tengo un palo. Para lo necesito. Porque si no, la criatura esta ni hoy ni mañana. ¿Dónde está la otra?
Ya tengo el suelo limpio. Vale. Ahí no sé si voy a poder llegar, aunque me gustaría intentarlo. Allí también debería poder. Vale, vamos a ir allí, de allí a allí, de ahí a ahí, y ahí vamos a intentar saltar ahí a ver qué hace. Qué mal rollo, parecen dos ojos mirando. ¡No! A ver. Salta un poco más. Allí. Vale. A ver, ahí tengo un pasillo que llega hasta el otro lado. Que a lo mejor desde aquí a allí no puedo saltar, pero sí ahí. Puedo ahora mismo. Cualquiera de las dos me vale. Ahí es donde tengo que ir. Allí puedo ir. Allí no puedo llegar. Allí puedo llegar, pero ahora. Esa parte la tengo. Mírala ahí afanándose. Oh!
Pero vengo de... Algo no me está cuadrando mucho, ¿no? Porque... No vengo precisamente de aquí. A ver, que se puede subir por aquí. Mucha puerta veo. Once a testament to mankind's defiance of Cain's empire, this towering cathedral now stood derelict. The humans who worshipped here, dead for centuries. Its architects conceived this tower as a holy weapon against the vampire menace, a colossal instrument of brass and stone. The cathedral's pipes, once tuned to blast a deadly hymn, now stood silent, and these vacant spaces whistled their impotence. Vale, pues yo creo que lo voy dejando ya por aquí, ¿no? Me refiero... A no ser que haya una puerta en algún sitio. Para no tener que estar viniendo aquí. Cada vez, porque no tengo muy claro si sabría llegar de nuevo. Vale. Puertecita o algo, no. No le haría mega daño. Digo yo. Al igual está súper oscuro, que no me parece mal. Algún sistema mejor que peor. Vale, aquí no tenemos puerta en ningún sitio. Si tengo el palo conmigo. Vale. Pero igual no era esto para nada lo que yo quería hacer, ¿no? Pero aquí debo haber caído por allí. ¿Pero tú de dónde has salido, criatura? Vale, pues yo creo que llevando horas lo voy a dejar por aquí. Me voy a ir a la parte de la ciudad por... No sé si por aquí algún sitio donde pueda llegar, que de la otra manera no se llegaba.
A ver, allí tengo que poder llegar, ¿no? Que tampoco me hace nada, pero aquí hay como una puerta. Que esto tampoco hace nada de nada. Es mundo nada. ¿Qué estás haciendo? Nada. Vale, y ahí no me deja subir. Y como está mega oscuro, no veo claramente. Vale, yo creo que puedo ir aquí. Un poco a ciega. Un poco a ciegas, no, mucho a ciegas. Vale, pues yo creo que lo voy a dejar aquí. Y el próximo día más y mejor. El próximo día, que seguramente sea mañana. He hecho otro ratillo y a ver cómo. A ver qué hacemos con la ciudad esta y las tuberías. Lo de las tuberías es que no recuerdo, pero yo creo que ahí hay algo que no, o me ha faltado algo que activar para subir, o está dando vueltas como un tontaken. Cualquiera de las dos me vale. Pues nada, el próximo día más y mejor. Yo creo que con esto ya, y le voy a ir a dar. Voy a dar a parar, si quiere. A ver, voy a ponerlo, aunque sea poner algo por el chat, que no escribo ni yo. Así. Con las tuberías. Y voy chapando ya. Iba a decir algo que era súper gracioso, pero se me ha olvidado, así que seguramente sería mentira. El próximo día más y mejor, o más e igual. Espero que el hermano que toque aquí, que no me acuerdo cómo era el de la araña, no sea muy, muy tocho. Y para adelante. Venga.